Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud. Seguramente muchos de ustedes usan lentes o les han comentado que requieren el uso de lentes, y esto es probablemente porque tienen un trastorno de refracción. Es decir, esos trastornos visuales que necesitan algún tipo de corrección, ¿ya?, con los lentes. Entonces, hoy junto a nuestra especial invitada, el día de hoy vamos a comentar sobre todos estos trastornos visuales, cuándo hay que sospechar en ellos, cómo se los diagnostica, qué tipo de lentes hay que utilizar, si es que existe alguna forma de corregirlos de forma definitiva y, por supuesto, a qué edad es necesario hacerse algún estudio para determinar si existe o no este tipo de problemas, porque muchas veces hay problemas visuales desde la infancia que, si se detectan muy tardíamente, pueden traer complicaciones importantes en el desempeño visual de las personas. Así que, como siempre, vamos a estar atendiendo a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @viamejortv. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarle a nuestra invitada el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El astigmatismo es un trastorno ocular muy común, caracterizado por una alteración en la curvatura de la córnea, que origina un error de refracción en el ojo, que tiene como consecuencia la percepción borrosa de las imágenes. La córnea es una capa transparente y de forma esférica que cubre la zona frontal del globo ocular y cumple con la función de proteger al iris y al cristalino. Las personas con astigmatismo tienen la visión desenfocada porque su córnea está normalmente curvada. Por todo ello, se trata posiblemente del defecto por el que más personas visitan al oftalmólogo. Aquellas personas que sufren un astigmatismo severo pueden sufrir visión borrosa a diferentes distancias, similar a la que se tiene al mirar a través de un cristal esmerilado. Fatiga visual, asociada en muchas ocasiones a molestias en los ojos, tales como escozor, picor o sensación de arenilla. Necesidad de guiñar los ojos para enfocar. Dificultad para ver en condiciones de poca luz. Problemas para realizar cambios de enfoque cerca, lejos y viceversa. Y bien, amigos, como les indiqué, el día de hoy vamos a hablar sobre estos trastornos visuales que requieren el uso de lentes, los trastornos de refracción. El astigmatismo es solo uno de ellos y seguramente a lo largo del programa vamos a comentar otros problemas visuales, insisto, y en qué consiste. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar el tema les presento a nuestra invitada el día de hoy? Se trata de la doctora Mariela Ávila Pérez. Ella es graduada del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba como doctor en medicina. Luego hizo una especialidad en medicina integral en la Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Cuello de Holguín. Y tiene su especialidad en oftalmología obtenida en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, con una subespecialidad en catarata y glaucoma en el Instituto Oftalmológico Ramón Pardo Ferrer de Cuba. Actualmente desempeña su trabajo en los centros de especialidad médica Cuba Visión, de las cuales también es propietaria. Muchas gracias, Mariela, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ante todo, agradecerles a ustedes la invitación a este programa Vida Mejor para poder transmitir a nuestra querida población sobre los trastornos refractivos, la importancia de su detección a temprana edad, para que no haya consecuencias en el futuro. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece, Mariela, si comenzamos hablando un poquito sobre qué son estos trastornos de la refracción o trastornos refractivos, como acabas de mencionar tú? Bueno, comenzar diciendo que ametropías o trastornos de refracción o uso de gafas correctoras o uso de lentes, todo es una misma cosa. Que esto se debe, empezar diciendo primero que no es una enfermedad. Como muchas personas piensan que es una enfermedad. Simplemente es un trastorno
porque el tamaño del ojo quizás no tenga el tamaño adecuado, la córnea sea más curva, el cristalino sea más curvo, como se mencionaba en la nota que pasaron. Los trastornos de refracción los vamos a dividir en diferentes tipos, como son las miopías, que todo el mundo conoce, habla de las miopías. Como en este caso la miopía, diciéndolo de una manera breve, es que el ojo es un poco largo. O sea, el ojo es más largo de lo normal, eso se llama miopía axil. Y entonces esta luz que viene del exterior, rayos luminosos que vienen del exterior, del infinito, como yo lo estoy mirando usted ahora, no se enfocan en el plano de la retina, se enfocan por delante, porque el ojo es más largo y esto provoca una disminución de la agudeza visual. En el caso del miope, la mayor disminución de la agudeza visual es de lejos. Okay. Es este niño que va a la escuela, no ve el pizarrón, tiene que sentarse adelante, tiene que levantarse a copiar la tarea, o se pega el libro bien pegadito para poder escribir. Correcto. Entonces, ahí hacemos una pausa para ir dejando claro algunos términos, ¿verdad? Entonces, la miopía, para ponerlo en términos sencillos, ¿verdad? Ya sabemos que el lente funciona igual que una cámara, y que tiene sus lentes y necesita enfocar para que la imagen se obtenga de manera nítida, perfecta, ¿verdad? Pues algunas veces pues existen distintas variantes anatómicas, ¿ya? Modificaciones en relación a la forma que tiene el ojo cuando uno va creciendo, porque no es que uno nace con esto, ¿verdad? Muchas situaciones se van dando conforme vamos creciendo en el tiempo, pues las estructuras anatómicas del ojo pues no se ajusta a nuestro crecimiento, pues, y a veces pues hay estos desbalances de enfoque, ¿verdad? Entonces tenemos, como usted bien menciona, la miopía. Entonces, la miopía, para que la gente lo recuerde mejor, es aquel trastorno refractivo en donde tenemos dificultad para ver de lejos, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las primeras alteraciones que podríamos comentar. La segunda es el astigmatismo. Cuéntanos un poquito sobre el astigmatismo. El astigmatismo es un trastorno refractivo donde también el paciente es muy frecuente en la población. Es un trastorno refractivo donde, por determinada irregularidad a nivel de estas estructuras del ojo, o sea, no es planita la estructura, hay una irregularidad. Entonces, estos rayos que vienen del infinito, vamos a pensar que el ojo es una circunferencia que tiene 360 grados, como cualquier circunferencia, como el mundo en general. Y entonces, esta imagen debe entrar por el mismo punto en todas estas 360 meridianas. Por una irregularidad que hay en la córnea, que es el más frecuente, aunque hay otros, un rayo de luz no entra por ese punto, entra por otro. Entonces, se provoca una doble imagen al llegar a la retina. O sea, no hay una imagen nítida cayendo en el plano de la retina. Puede ser que haya una imagen por delante, una en la retina, una por detrás, una en la retina, o dos por delante o dos por detrás. Que ya esto queda de una forma más ya para la especialidad como tal. Pero sí saber que el paciente tiene un doble enfoque, la imagen se desenfoca y esto provoca disminución de la agudeza visual tanto de lejos como de cerca. Y el paciente ve borroso, ve una doble imagen, ve como una sombra detrás de las letras. También es muy frecuente, que siempre le pregunto a mis pacientes, que cuando el paciente lee, tiene que seguir con el dedo porque se pierde en la línea. Salta de una línea a otra y dice, ay, me perdí. Me perdí, ¿por qué? Porque está astigmático y saltó, porque tiene un desenfoque de la imagen. De acuerdo. Entonces, a diferencia de la miopía, que es un trastorno en el cual no podemos ver bien las imágenes de lejos, ¿sí? En el caso del astigmatismo, lo que se produce es una imagen borrosa, es decir, lo típico que tenemos o que decimos los astigmáticos, porque yo me incluyo en ese grupo, ¿ya? Es que pues cuando estamos leyendo las letras como que se montan, ¿verdad? Exactamente. Es decir, como que se ve borroso, como que tuvieran una sombra. Entonces, si no usamos lentes, pues se nos hace muy difícil leer. Y ahí sí, tanto de cerca como de lejos. Entonces, en el astigmatismo el problema no es ver de lejos, sino en realidad pues que todas las imágenes, no importa si son de lejos o de cerca, se ven así como que un poco montadas, un poco borrosas, porque hay un desenfoque. Perfecto. Entonces, eso es la miopía, astigmatismo. Ahora hablemos de la hipermetropía. En el caso de la hipermetropía es algo muy parecido a la miopía, pero lo contrario, valga decirlo así de esa manera. ¿Por qué? Porque en el hipermétrope el ojo es corto, es más pequeño. La córnea es más plana de lo normal. La córnea es como un vidrio de reloj, de esos relojes que había antes, que eran curvitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la córnea es planita o el cristalino es más pequeño, el ojo es cortico. ¿Y qué pasa con la imagen? Que cuando entra al ojo, cae por detrás de la retina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar esa imagen a la retina. Entonces, ¿cómo ve el paciente? Bueno, este paciente, la hipermetropía tiene una característica importante. ¿Y cuál es?
que por determinadas condiciones físicas del ojo y de la musculatura del ojo, muchos pacientes son hipermétropes, pero el músculo del ojo trabaja tanto que logra enfocar al paciente, el paciente logra ver, que es lo que llamamos hipermetropía latente. Y entonces no sabemos que lo tenemos hasta tanto vamos al oftalmólogo. Pero ese paciente, este niño que siempre casi siempre debuta en la infancia, este niño padece de dolor de cabeza, llega de la escuela con cefalea frontal, con ojos rojos. O sea, hay un síndrome, una enfermedad, por decirlo de alguna manera, que se llama síndrome astenópico, que es un grupo de síntomas que da los trastornos refractivos, como es el ojo rojo, el lagrimeo, la cefalea, el cansancio ocular, que es muy frecuente en el paciente hipermétrope, a pesar de que uno lo ve y el paciente dice que ve bien. Y a veces tenemos que dilatar al paciente, o sea, paralizar la acomodación en el consultorio, echarle goticas, paralizar la acomodación, que es como se llama este reflejo que logra que el paciente logre enfocar, para poder sacar el defecto que tiene el paciente. Ok, entonces lo interesante de la hipermetropía es que vendría a ser el contrario a la miopía. Es decir, en la miopía, recordemos que no podemos ver bien las cosas de lejos. En la hipermetropía no podemos ver bien las cosas de cerca. De cerca, y si la hipermetropía es alta, tampoco de lejos. Y tampoco de lejos. Sin embargo, ahí, como bien mencionas, un aspecto importante es que nosotros tenemos la capacidad de esforzar el enfoque de nuestro ojo para corregir ese defecto. Así es. Y poder ver bien. El problema es que eso continuamente pues va a provocar un cansancio, un agotamiento que se puede manifestar a manera de ojo rojo, a manera de cefalea, dolor de cabeza, ¿verdad? Y esto es principalmente importante en los niños, porque muchas veces pues los adultos pues de una u otra manera sentimos el esfuerzo y nos damos cuenta de una mejor manera, pero los niños lo único que refieren es cuando regresan a la casa de la escuela es que pues les duele la cabeza y tienen este tipo de problemas. Entonces siempre uno tiene que estar atento a este tipo de trastornos refractivos, sobre todo en la infancia. Ahora, eso hemos hablado, miopía, astigmatismo, hipermetropía, y la otra es la presbicia, la famosa presbicia que a todos nos afecta a partir de los 40 años, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre esto. Mire, la presbicia está incluida entre los defectos refractivos, porque como no es una enfermedad, es algo fisiológico que ocurre por un poco de envejecimiento del ojo, y a todos nos va a tocar o nos ha tocado después de los 40 años. Hay personas que la aparecen un poquito antes, otras un poquito después, pero bueno, es a los 40 años. ¿Qué pasa? Que uno tiene, como dijo el doctor ahorita, un mecanismo en el ojo que se llama el reflejo de acomodación y convergencia, que esto ayuda al enfoque de lejos y de cerca. O sea, el cristalino es una lentecita que está así, de esta manera, dentro del ojito. Cuando uno va a enfocar de cerca, los músculos del ojo se contraen, el cristalino es así y gira. ¿Qué pasa? Que estos músculos, como todos los músculos del organismo, se van poniendo flácidos, suaves. Y ya llega el momento que el cristalino se queda así, no logra hacer así para ver de cerca. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene el defecto de visión cercana. Uno tiene que ir alejando, o sea, el punto próximo de lectura, que es 35 centímetros más o menos, tiene que ir alejando el punto próximo de lectura. Y entonces esto ya hay que corregirlo con lentes esféricas positivas, y a todos nos toca. Y eso es lo típico cuando uno comienza a leer así, ¿no? Sí, hasta que el brazo ya... ya no te da el brazo y no alcanzas a leer. Tienen que ir al oftalmólogo. Muy bien. Ven, y lo importante es que todos estos trastornos, ahorita nos toca hacer una pausa, pero solo para terminar esta idea, son corregibles a través del uso de lentes, ¿verdad? Bien, y vamos a hablar un poquito más sobre eso al regresar. Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre los trastornos de la refracción, que son estos trastornos visuales que requieren ser corregidos con el uso de lentes. Y para esto me acompaña nuestra especialista en oftalmología, la doctora Mariela Ávila. Bueno, Mariela, entonces,
Ya en el primer bloque hemos estado hablando sobre los distintos trastornos de la refracción, hemos hablado sobre la miopía, que es aquel trastorno que nos impide ver bien las cosas de lejos, que se encuentran lejos, el astigmatismo, que es este trastorno en donde en cambio vemos las imágenes borrosas, sobre todo las letras, vemos que se montan unas sobre otras. Tenemos por otro lado la hipermetropía, en donde pues tenemos problemas para ver las cosas de cerca, aunque también mencionaste que podía, si era una cuestión un poco avanzada, pues tener problemas la persona también en ver los objetos de lejos. Y por último, la presbicia, que es este trastorno que nos aparece a todos a partir más o menos de los 40 años, en donde pues también tenemos problemas para ver o leer las cosas de cerca, y por eso pues poco a poco tenemos que ir, digamos, haciendo más hacia alejar un poco nuestro papel para poder leer bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece si en este bloque leemos unos mitos o verdades que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? ¿Ok? Bueno. Vamos a leer el primero. Dice, ¿es cierto que ponerse frente al televisor, computadora o celular por mucho tiempo provocan problemas visuales? Esto es una pregunta extremadamente frecuente y que pues a veces es un poco difícil contestarla. Yo como médico pues tampoco estoy muy seguro a veces de la respuesta, porque hay tendencias o teorías que te dicen que sí, otras que no, pero ¿qué, quiero saber tu opinión como especialista al respecto. Hasta cierto punto de que los equipos electrónicos, uh-huh, por decirlo, englobarlo todo, yeah, provoquen miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero quizás no. Okay. No es ciencia constituida. Perfecto. Ajá. Se habla de que los trastornos refractivos han ido aumentando en el decurso de los años porque ha evolucionado la óptica. Okay. O sea, al evolucionar la óptica se descubren más trastornos refractivos y hay una forma más de sacar los defectos en los pacientes. O sea, ahora, es más porque se diagnostican más que por el hecho de que realmente hayan aumentado la frecuencia. Ahora, okay, en actualidad contamos con la mayoría de los equipos electrónicos como tablets, computadores, televisores que son LED. Okay. Esto sí provoca daño sobre el ojo. Ya. ¿Por qué provoca daño sobre el ojo? Porque los equipos les emiten una luz azul que tiene una potencia tan alta que no es capaz el ojo humano de suplir esta incidencia de esta luz azul sobre el ojo. Ya. Y esto produce lo que llamamos hoy en día un síndrome visual informático, que da resequez ocular, porque al estar frente a estos equipos no parpadeamos y no lubricamos el ojo. Ok. Da cansancio visual. Da escozor o picazón o ardor. Uh-huh. ¿Mm? Da sensación de que tenemos arenilla en los ojos o de cuerpo extraño. Yeah. Y todo esto es provocado por la luz LED. De acuerdo. ¿Qué es la luz LED? La luz LED también es emitida por los rayos del sol. Ya. Yeah. ¿Mm? Junto con la luz ultravioleta. Lo que la luz LED se dispersa antes de llegar a la atmósfera y no llega con esa incidencia al cuerpo humano como llega la luz ultravioleta. Pero sin embargo, okay, los equipos electrónicos, a pesar del avance de la ciencia, uh-huh, todavía no han logrado disminuir la potencia que tiene esta luz LED en estos equipos y sí produce daño visual. Y ahí sí estamos hablando de todo, de celulares, de tablets, televisores, porque también hay televisores con pantallas LED. Okay. Lo que actualmente tenemos la suerte, uh-huh, de que ya contamos con lentes con filtro para luz azul. Ya. Que usted le dice al paciente, debe usar, que usted trabaja, no, yo trabajo el día entero delante de una computadora, usted debe usar un lente con filtro azul. No es que el lente sea azul, es que tiene un filtro que realmente es muy eficaz. Comprendo. Y bloquea esta luz y no le molesta entonces. De hecho, fíjate que mis lentes tienen, cuando compré las lunas, pues me dijeron que tenían este filtro, ¿verdad? Para poder trabajar frente a la computadora. Pero recién me estoy enterando que es un filtro de luz azul. No lo sabía. Que no es el antirreflejo, ajá, que acostumbramos a usar. Que es otra cosa, sí. No. El antirreflejo es una película, ajá, que se le ponía el lente, incluso que con el tiempo se deterioraba. No, estos lentes vienen ya con este filtro, uh-huh, son muy buenos. No creo que son tan caros, uh-huh, están al alcance de toda la población y son muy buenos. Y mira, quiero decirle, importante, que ha tenido un impacto importante en la población, la gente lo adquiere bastante. Qué importante. Mariela, ¿qué te parece si atendemos una llamada telefónica que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo, llamo desde la península de Santa Elena, Salinas, con el ánimo de saludarle cordialmente a la panelista, a la invitada y al entrevistador. Eduardo, un abrazo para usted también. Cuéntenos igual, cómo podemos ayudarle. Quería saber lo siguiente, con respecto a la computadora, uh-huh, ¿es cierto o no es cierto, es verdad o no es verdad, si el exceso de tiempo en la computadora provoca o produce problemas mentales? Esto lo escuché de una destacada psiquiatra guayaquileña que en una fundación de Expreso, perdón, manifestó eso. Y en otro, en el asunto del celular,
¿Es verdad o no es verdad que el continuo, el permanente, el perenne contacto con el celular provoca cáncer, teniendo en cuenta que tiene pues efectos radioactivos, según lo que he escuchado? Quisiera saber esas dos cosas. Y lo último, quisiera saber también, y con esto finalizo mis tres preguntas, en el sentido de la radio. ¿Usted cree, doctora, que el escuchar radio, como un en vez de televisión, o sea, alternar, ¿no?, el escuchar radio, podría ser menos nocivo, teniendo en cuenta que solamente estamos escuchando, o lógicamente a un volumen no tan alto? Quisiera saber si puede absorberme de estas tres interrogantes, y les quedo anticipadamente muy agradecido desde la península de Santa Elena. Hasta la vista. Muchísimas gracias por sus preguntas. En realidad son tres preguntas, como bien lo dijo. Entonces, en el caso de la primera pregunta, ¿no?, que hablaba del tema de estar mucho tiempo frente a... Hablemos de equipos electrónicos en general, ¿no?, televisión, etcétera. Si esto puede también provocar algún trastorno mental. Más que eso, yo pienso que nuestro amigo debe estar pensando en el tema este de los trastornos convulsivos, la epilepsia y demás, que muchas veces se ha visto o se piensa que puede ser desencadenado por a través de el órgano de la visión. ¿Eso es factible o no? Ahí es un tema bastante amplio, bastante hay bastante de qué hablar. Efectivamente, el uso constante de computador, como hay adolescentes hoy en día que se pasan todo el tiempo jugando en una computadora, exacto, produce trastornos del sueño. ¿Por qué inhibe el sueño? Porque esta luz azul que mencionaba ahorita despierta el cerebro de forma tal como si fuera de día, y las personas pueden llevar, con el uso constante de no dormir, llevar un trastorno del sueño, incluso llevar a un insomnio crónico, que esto es algo, una enfermedad bastante grave que se está viendo en el mundo actualmente, el insomnio crónico. También los niños, los adolescentes requieren descansar, requieren dormir determinadas cantidades de horas para poder estar al otro día listos para adquirir su enseñanza en la escuela. Y entonces, al no descansar y todo esto, esto lo puede llevar también a estar alterados, ansiosos. Sí, esto es constituido, incluso en el mundo ahora se está hablando de estas enfermedades. Y como ya mencioné ahorita, sobre el órgano de la visión, pues entonces sí produce trastornos a nivel del órgano de la visión, que son trastornos que se pueden corregir descansando también. Cuando uno trabaja todo el día con computador, debe descansar un ratico, cerrar los ojos, mirar a distancia, que es la forma de descansar la vida. Pero sí tiene influencia sobre... Incluso hay científicos que están hablando actualmente sobre el uso de este tipo de terapia, como terapia en los niños autistas. O sea, el uso de los computadores, determinada cantidad de los niños autistas, pero al revés, los mejoraría para estimular su desarrollo. Hay niños con determinados retrasos, pero todo con moderación, con determinada cantidad de horas, porque el exceso, todo en exceso, pues es dañino. Es decir, como respuesta a la primera pregunta, sería en definitiva, de manera concreta, que sí puede tener cierto efecto sobre pues el funcionamiento del cerebro, tanto en positivo como en negativo, dependiendo del uso de la herramienta, digamos que en este caso sería la computadora y demás. Lo segundo que él nos preguntó era sobre el cáncer, si es que podría tener algún efecto, en este caso pues específico en el ojo, ¿no? ¿Algún cáncer visual es posible desarrollar con el uso de estos equipos? Esto está en estudios, realmente no es nada constituido. ¿Qué pasa? Que la luz azul que emiten los equipos electrónicos no es la luz ultravioleta. Es una luz de onda corta. O sea, hay luces de onda larga y luces de onda corta. Esto es una luz de onda corta que no es la que produce cáncer de piel por el sol. Lo que produce cáncer de piel es la luz ultravioleta. Esto es una luz azul que irrita, produce irritación, pero que sea una ciencia que esté descrito científicamente de que estos equipos provoquen cáncer, no. Está en estudio, pero no es algo que esté constituido, que esté ya establecido y que esté aprobado. Son hipótesis, pero realmente no... Claro, y bueno, y lo tercero que nos preguntaba nuestro amigo era, pues, ¿qué opinaba usted sobre el uso, pues, de la radio en vez de la televisión y hacer, pues, una cosa un poco alternada, ¿no? Entonces... Claro, todo, por ejemplo, si usted oye un radio muy alto, tiene una determinada cantidad de decibeles que afectan entonces el órgano de la audición. Y entonces, el radio es bonito oírlo, es muy importante, pero tampoco podemos negar el desarrollo. Así es. Lo que siempre tenemos que ver la televisión con luz encendida, a la distancia correspondiente, si tenemos que usar gafas correctoras, usarlas, o sea, en este caso lentes y todas estas cosas, pero realmente sí, usar radio, por supuesto, sería muy bueno también. Ahora, me voy a aprovechar de este último comentario que hiciste para preguntarte sobre la distancia que hay que mantener
frente a este tipo de equipos, ¿verdad? Tanto el celular, computadora y televisión, porque ahora hay unos televisores con unas pantallas inmensas, ¿verdad? Entonces, pues, y a veces los niños, pues, por más grande que sea la pantalla, se acercan y se ponen a un metro de distancia nada más del televisor. ¿Cuál es una distancia prudente? ¿Es verdad que tener el televisor muy cerca también puede afectar la visión? Claro. Pero cuando usted ve a un niño que se acerca mucho al televisor, llévelo al oftalmólogo. Ah, ya, ok. Porque debe tener un trastorno refractivo. Uh-huh. Ahora, el televisor debe verse en dependencia del tamaño, claro, una distancia de más de un metro. Ok. No pegadito. De más de un metro, lo recomendable sería de 2 o 3 metros. Ya. Claro, correcto. En dependencia también del tamaño de la pantalla. Ajá. Y no debemos... A veces hay niños que se pegan al televisor por vicio. Ya. Por vicio. Ahí los padres tienen que influir en esto y... De no dejarlo que se pegue al televisor por vicio, ya cuando saben que el niño no tiene un defecto refractivo. Uh-huh, uh-huh. Todo esto por el efecto de la luz LED que bien has mencionado. Sí. Y cuando uno escucha pues, de que estos, hay, por ejemplo, equipos electrónicos tienen estos filtros que te disminuyen la luz azul y te ponen la pantalla un poco más amarillo, más roja, ¿eso tiene algún beneficio realmente? Sí. Los teléfonos de última tecnología ya están viniendo con filtro azul. Si tienen filtro azul, lo recomendable es activar este filtro aunque uno vea la pantalla más opaca. Perfecto. Pero sí, los equipos, he visto teléfonos de última tecnología que sí traen el filtro azul. Muy bien, fantástico. Bien, ¿qué te parece si leemos nuestro siguiente mito? Sí, okay. Claro. Dice, ¿es cierto que los problemas hereditarios, que los problemas visuales son hereditarios? Bueno, en este caso, usted tiene más para hablar que yo, porque es mi título. Pero sí, los trastornos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo, básicamente vemos padres astigmáticos, madres miope, padres abuelos, a veces dicen, no, yo no tengo nada, vamos a hacerte un examen, a ver, o sea, abuelitos hipermétrope, y sí son trastornos que se van heredando de familia en familia, lo que no son trastornos hereditarios dominantes, o sea, que necesariamente el hijo de un miope tiene que ser miope. Pero hay pacientes en que la familia nadie usa lentes y los niños no usan lentes porque son hemétropes, que es bastante infrecuente. Pero sí, los miopes tienen hijos miopes. ¿Qué quiere decir hemétrope? Para que nuestros amigos nos entiendan. Disculpen, la hemetropía es el estado refractivo, es la condición refractiva del ojo idónea. Es donde esta imagen que viene del exterior se enfoca, ¿dónde? En el plano de la retina. Entra por aquí por la pupila y se enfoca directamente en el plano de la retina. Esa es la hemetropía. Es decir, eso imagen es lo perfecta. Ideal. Okay. Es la imagen perfecta. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Ahora, otra consulta en relación a este tema de los niños y demás, pero ¿qué te parece? Me están diciendo que tenemos que hacer una pausa. Sí, dejamos la pregunta para lo que regresemos de la pausa, ¿te parece? ¿Okay? Amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía de la doctora Mariela Ávila, oftalmóloga, hablando sobre los problemas de visión que requieren corrección con lentes, es decir, los trastornos refractivos. Y en el bloque anterior estuvimos hablando de la importancia que tiene el reconocer la luz que emiten todos estos equipos electrónicos como el televisor, los celulares, las tablets, que es una luz LED, una luz azul, que eventualmente puede causar una irritación importante en el ojo y pues por lo tanto pues tenemos que tomar las medidas preventivas como el uso de lentes con filtros especiales y por supuesto no abusar de este tipo de equipos. Ahora, yo al finalizar el bloque anterior me quedé con una incógnita que quería hacerte, Mariela, en relación a el uso de los lentes. Y es que pues muchas veces pues hay personas en las que se les detecta un trastorno refractivo, qué sé yo, por ejemplo es miope, ¿no? Y pues por
distintas situaciones. Esta persona, a muchos no les gusta usar lentes, pues no los utiliza y constantemente se los están recordando. Dice, no estás usando los lentes, se te va a aumentar la medida, etcétera. ¿Es verdad que si uno tiene un trastorno refractivo y no usa los lentes, puede aumentar su medida, es decir, empeorar su trastorno refractivo? Bueno, en este caso no precisamente. O sea, después que el paciente, por decirlo de alguna manera, o el individuo, ya desarrolló su visión, después que tiene 8, 9, 10 años de edad, y tiene una miopía de menos 2, por poner un ejemplo, no se pone sus lentes, el paciente va a tener una visión borrosa, va a tener ojos rojos, va a tener cansancio visual, pero esta medida no va a aumentar. Va a aumentar lo que le toca aumentar hasta que cumpla 20 o 21 años. Ok. Porque la miopía va aumentando con la edad, los efectos refractivos aumentan con la edad hasta que el ojo termina de crecer. Ya. Porque el ojo crece junto con el cuerpo humano. Ok. Y entonces hasta ahí va a aumentar, póngase o no se ponga los lentes. Ya. Ya. Ahora, hay defectos, en el caso de la miopía, que después de esta edad sigue progresando, pero ya esa es una enfermedad, ya esa es la miopía progresiva. Ok. Y ya esto es otro tema. Ahora, pero el uso de lentes es importante hasta que el niño termine su desarrollo visual para que el ojo desarrolle la visión. Desarrolle la visión viendo una imagen nítida, porque si no el cerebro se acostumbra a ver una imagen desenfocada y ya después no se puede corregir esta imagen desenfocada, aunque decida cuando tenga 18 años ponerse unos lentes correctores. A ver, entonces ahí te voy a hacer una pausa para tener la cuestión clara. Si estamos hablando de un adulto, pues ya está claro pues, que hasta determinada edad, pues los trastornos refractivos. Refractivos. Los trastornos refractivos van a ir progresando, uses o no uses lentes. De hecho, por eso es que con cierta regularidad hay que ir cambiando las lunas. Pues, muchas veces, cada año debe hacerse un examen visual. Perfecto. Pero en el caso de los niños en particular, dices que es extremadamente importante hacer la corrección con los lentes. ¿Por qué? Pues porque ellos estamos hablando de que son personas que están en un pleno desarrollo de la función visual y por lo tanto en ellos es importantísimo hacer la corrección respectiva a la edad que corresponde. Ahora, ¿cuál es esa edad? Bueno, el niño empieza a desarrollar la visión naturalmente desde que nace. Ya. Como ustedes han visto, el niño hasta el mes sigue un objeto, usted le pone una cosita adelante, ya. Entonces, el desarrollo visual es desde que el niño nace hasta los 3 años. Ahí va desarrollando la visión. De los 3 a los 5 desarrolla la plenitud del desarrollo visual. O sea, es importantísimo de 3 a 5 años colocar los lentes correctores siempre y cuando el niño los necesite, claro está. Y de 5 a 8 años de edad es la culminación del desarrollo visual. Ya. Hay literaturas que plantean que hasta los 9, otras que hasta los 10, pero el desarrollo visual es hasta los 8 años de edad. Correcto. Si uno no corrige una miopía de menos 4 o una hipermetropía de más 3, porque déjeme decirle algo, los astigmatismos, ambliopizan, que es esto de ojo vago, o sea, provocan ojo vago, un astigmatismo de menos 1.50 puede producir un ojo vago. Las hipermetropías pequeñas producen también, sin embargo, la miopía tenemos un rango un poquito más alto. Para que el paciente tenga un ojo bajo con una miopía es un poquito más la medida, por eso que dice que la miopía alta es por encima de 6. Y entonces, si no corregimos en los niños este defecto, el niño se acostumbra a ver desenfocado, a ver una imagen borrosa. El cerebro se acostumbró a ver una imagen borrosa, ya el ojo desarrolló hasta los 8 años viendo esta imagen borrosa, que es lo que llamamos ojo vago, y ya el niño no va a ver más, no va a ver bien. Después quiere ver bien, aunque te ponga lentes, ya esto no se puede corregir ni con cirugía ni con lentes correctores. Ya, mira, qué importante es esto. Es decir, estamos hablando que si no se hace una corrección oportuna, esto puede trascender en una visión de por vida. Subnormal. Ok, y eso obviamente con las consecuencias en los trastornos de aprendizaje y demás que puede provocar todo esto, ¿verdad? El trastorno de aprendizaje es fundamental. Así es. Ahora, ¿cómo sospechamos en un trastorno de refracción en los niños? Bueno, hay trastornos refractivos que realmente nadie se da cuenta que el niño los tiene hasta que empieza la edad escolar. Número uno, que el niño se pega al televisor para ver, acercamos al televisor, ahora acostumbramos a darle a los niños tablets y celulares para que se entretengan y ven que están usándolo pegadito cuando la distancia uno debe ver normalmente es de 30 a 35 centímetros, es la distancia normal, y se pega eso, ese niño puede tener un trastorno refractivo. El niño que se queja de dolor de cabeza o tiene los ojos rojos con frecuencia y no sabemos por qué, puede tener un trastorno refractivo. También en la escuela, el niño que no copia bien, que escribe feo, por decirlo de alguna manera, escribe mal, no copia bien sus tareas, se tiene que parar en el aula para ver lo que la maestra escribió en la pizarra. O llega a la casa todos los días, mamá, me duele la cabeza. Entonces, a veces tenemos el niño con dolor de cabeza, lo llamamos a hacer resonancia, tomografía y todas estas cosas. Lo primero que se hace en un niño con cefalea es un examen visual. Es la primera causa de cefalea en los niños, es la ametropía. La primera causa de cefalea, de dolor de cabeza en los niños,
es un problema visual. Ok. Es importante. ¿Y a dónde tenemos que llevar a nuestros hijos si es que queremos, pues, corroborar que están viendo apropiadamente? ¿A un optometrista, oftalmólogo? ¿Dónde se los lleva? Porque muchas veces, pues, uno, pues, va a estos locales donde venden las lunas y te dicen, bueno, te ofrecemos este tipo de estudios gratis, etcétera. Pero ese es el lugar idóneo para llevar a nuestros hijos. Lo ideal, el niño, la primera consulta oftalmológica, siempre y cuando el niño no tenga nada, aunque no tenga nada, aunque el papá no le vea nada, a los 3 años de edad, el niño debe tener su primera consulta oftalmológica con el oftalmólogo, valga la redundancia. Correcto. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo no solamente le va a hacer un examen visual, le va a hacer un fondo de ojo, lo va a revisar la musculatura ocular externa, va a revisar que el ojo esté derecho, por decirlo de alguna manera, porque a veces tiene un estrabismo pequeñito y no se lo notamos si no hacemos determinados exámenes. Okay. Entonces, esto es lo ideal. De ahí entonces el oftalmólogo derivará al optometrista o el mismo oftalmólogo le hará su examen. Pero lo ideal es que vaya con el oftalmólogo cuando se es pequeño, antes de empezar la edad escolar. ¿Y cómo y en qué consiste este examen? Porque pues cuando me está hablando de 3 años, pues a veces son chiquillos que no siempre colaboran, ¿no? Entonces, sí, pero sí colaboran. Uno tiene el mecanismo de mira aquí, mira los ositos y mira qué bonita, y le habla y te regala un chupa chupa, un caramelo. Siempre hay una forma hay el mecanismo. Sí, sí, sí hay. Pero no es, digamos, nada, con niños es muy bonito. Nada muy invasivo, digamos. No, para nada. Es algo sencillo. Ah, ya, qué bien. Y existen mecanismos también y pruebas que los niños, por supuesto, no le vamos a poner una cartilla a ver letras. La pregunta iba por eso. Equipos, en este caso se llama retinoscopio, donde nosotros podemos examinar al niño y el optometrista también y saber el defecto refractivo que tiene y la medida que lleva. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta va en relación a si nosotros podemos tener más de un defecto refractivo al mismo tiempo. Claro, por supuesto que sí. Casi nunca los defectos refractivos son puros. Ya. O sea, está la miopía, como hablamos ahorita, está el astigmatismo y está la hipermetropía. La presbicia la dejamos a un ladito porque eso ya es por los viejitos. Ya. Entonces, la miopía casi siempre lleva un componente astigmático, casi siempre. Y la hipermetropía también, que ahí ya la metropía, o sea, el trastorno, cambia el nombre. Ahí es astigmatismo hipermetrópico, astigmatismo miópico, si el componente es de hipermetropía o si el componente es de miopía. Pero casi siempre tienen los dos componentes. Hay combinación. Sí, casi siempre. La mayoría de los pacientes tienen, aunque sea un poquito de astigmatismo, o el astigmático tiene un poquito de miopía y viceversa. ¿Y los lentes que actualmente existen pueden corregir todos estos trastornos al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. ¿No es que uno tiene que estarse cambiando de lentes? Tiempo. Los lentes, o sea, para que la población entienda, el lente para la hipermetropía, que es el trastorno donde hablamos ahorita, que es corto y demás, son lentes positivas. O sea, cuando usted va a quedarse en la receta, tiene un signo de más delante. Ya. Esos son lentes esféricas positivas. Ok. Las miopías, así mismo, pero con un signo de menos. Ok. Lentes negativas. Y esféricas negativas. O convergentes. O divergentes en el caso de la miopía, convergente en el caso del hipermetro. Y en el caso del paciente que tiene la combinación de los dos, entonces son lentes esferocilíndricas o planocilíndricas. Ya. ¿Por qué? Porque como hablamos de que el astigmatismo es por los meridianos, el lente que corrige, que esa es la pregunta que me hacía ahorita el señor, el lente que corrige el astigmatismo es un lente cilíndrico. Entonces existe la combinación de los lentes planos cilíndricos y esferocilíndricos para corregir las dos cosas a la vez. Correcto. Y también me imagino, pues, para en el caso de la presbicia, pues también, ¿verdad? Están estos bifocales o los progresivos. En mi caso, progresivos, que es el ideal. Que en mi caso, pues yo, estos lentes que estoy utilizando son progresivos. Por lo tanto, si yo quiero leer algo, pues simplemente los pongo a esta altura y pues no tengo problema. O sea, el enfoque que es me da. El lente progresivo es el ideal para el paciente después de los 40 años. Fantástico. También existe otro tipo de lente que se usa menos, pero también es muy bueno, que es el paciente que no tiene defecto de lejos ninguno, pero ya tiene presbicia, pero usa computador. ¿Qué pasa? Que el paciente dice, no, yo solo para cerca, pero es que la computadora usted no la usa a distancia de cerca, usted usa la computadora a distancia intermedia. Entonces usamos el lente intermedio cerca. Ah, fantástico. Que es el lente que usted se pone para trabajar, mira la pantalla de la computadora y mira el teclado o lo que está escribiendo. Muy bien. Y se los puede quitar para salir a la calle. Que es el intermedio cerca. Muy bueno también. Fantástico. Bien, Mariela, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar nos comentas un poquito ya si existen o no algún tipo de, digamos, tratamiento definitivo para eliminar estos trastornos de la refracción? Así que no se vayan, amigos, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre los trastornos refractivos en compañía de la doctora Mariela Ávila, oftalmóloga. Y bueno, en este momento tenemos una llamada telefónica en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta a la doctora. Mire, mi hijo tiene... mi hijo tiene al momento 6 años y tiene una medida en el ojo derecho de menos 1.25 y en el izquierdo de menos 3. Hace un año él usa lentes, pero la doctora le envió a hacer unos ejercicios de que se le tape un ojito y así constantemente por al menos unos 3 meses. Entonces quería saber si ya... con el tiempo, ¿podrá corregirse este problema que mi hijo no mira de lejos? Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por su consulta. Bueno, mira, ese niño, si tiene una miopía, porque si es menos una miopía, tiene una miopía de menos 1.25 en un ojito y de menos 3 en el 8, este niño tiene otra cosa. Este niño tiene una anisometropía. Ah, ya. ¿Qué es la anisometropía? Cuando hay una diferencia de 2.5 de la distancia entre un ojo y el otro. Ok. Ajá. La anisometropía es una de los estados refractivos del ojo que más ambliopía ojo vago produce. Ahora, ¿cuándo uno manda al paciente a tapar el ojo? Que se, dicho sea de paso, se tapa el ojo que más ve. Ya. Ajá. ¿Cuándo tiene un ojo vago? Cuando hay una ambliopía establecida. Ok. O sea, porque tapar el ojito no le va a corregir el defecto. Eso hay que explicárselo al papá. Ajá. Le tapar el ojito, o sea, los tratamientos de privación, como se llaman, se hacen cuando el paciente tiene ya una ambliopía establecida, un ojo vago establecido. Por ejemplo, el ojito de menos 1.25, me imagino que coja 20-20. Porque con menos 1.25 se coge 20-20. El de menos 3, posible que el niño se quede en 20-40 o un 20-30. Más o menos debe quedarse por ahí. Tiempo. Explícanos qué es eso de 20-20, 20-40. O sea, que en el ojo derecho él coge 100% de visión. Eso, exacto. En el ojo izquierdo debe coger un 60%, un 70% de visión. ¿Qué se hace? Este niño se le manda a tapar determinada cantidad de horas diarias el ojo que ve mejor. Ya. Con un parchecito que en la farmacia los venden. ¿Para qué? Para obligar al ojo que ve peor a ver. Okay. A desarrollar visión con los lentes puestos. Con los lentes puestos. Ya. Yo en mi caso me gusta usar técnicas que se usan mucho en España, que es mandar al niño a hacerlo en la casa, porque antes se mandaba a la escuela con el ojo tapado y el niño se quitaba el parche, pero le digo a los papás, pero no es hacerlo y que se acueste a dormir, tienes que ponerlo a dibujar, a recortar, a hacer caligrafía, a trazar, a coger una tijerita de esas de recortar y recortar por donde está el borde de la figurita, porque eso obliga a ver imagen nítida y a forzar el ojo a ver. Okay. Y el padre tiene que ser muy persistente en esto. Que el tratamiento de la ambliopía no es un tratamiento de 2 meses ni de 3 meses. A veces es de años, a veces es de mucho tiempo, a veces es de 6 meses, y hay que ser persistente con esto. Porque usted tiene un niño con un ojo vago. En un periodo de 6 meses, ese niño mejoró de un 70% de visión a un 90%. Ya. Pero si usted le deja de hacer el tratamiento y le deja de poner los lentes, retrocede lo que el ojo aprendió. Eso es importantísimo. Y a veces el tratamiento del ojo vago es un tratamiento molesto y los padres y los niños lo abandonan. Ok. Y es un tratamiento que necesariamente es de la forma en la que acabas de mencionar. Es decir, no hay una alternativa, por ejemplo, quirúrgica para corregirlo. La ambliopía hay que corregirla con lentes. Hay niños que la corrigen con los lentes. O sea, no es necesario hacer tratamiento. Uno va evaluando al paciente. Uno le manda sus lentes. Yo por lo menos le digo, tráemelo a los 3 meses después de tener sus lentes, para ver cómo va, si mejoró o no visión de ese ojo. Independencia también de la edad que tenga el paciente. ¿Me apuro o no me apuro? Porque si está llegando a los 8 años, hay que hacer de todo para que ese ojo desarrolle visión. Si es un niño más pequeño, vamos tanteando a ver cómo va. Si va mejorando visión en el tiempo, cada 3 meses el niño va mejor, va mejor, va mejor, y va a llegar el momento en que va a coger 100% de visión sin necesidad de hacer un tratamiento de privación. De acuerdo. O sea, eso depende. Si el niño tiene estrabismo, si el niño tiene una medida muy alta, la edad que tiene el paciente... Todas esas cosas van influyendo van en cómo uno va a tratar el ojo vago. Entonces, en el caso de nuestra amiga, pues la respuesta es que todo depende de cómo evolucione su hijo y que, pues por supuesto, tiene que ser persistente en el asunto, en el tiempo, porque muchas veces va a estas situaciones requieren de un tiempo bastante prolongado. Y aclararle su duda, que eso sí, no quiero que se quede con la duda. O sea, este tratamiento no va a hacer que su niño vea bien de lejos sin lentes. No, él va a tener que usar sus lentes siempre, siempre,
hay alternativas de tratamiento que ahorita vamos a hablar de eso, pero ya es cuando el niño tiene más de 20 años de edad. Ya. Y a propósito, pues bueno, te preguntaba si es que había algún tipo de corrección quirúrgica en este caso, pero y bueno, para las personas adultas precisamente, ¿ya? Muchas veces, en mi caso, yo tengo astigmatismo y tengo presbicia ya por la edad, ¿no? ¿Existe la posibilidad que en algún momento pueda dejar estos lentes a través de una intervención quirúrgica? ¿Qué alternativas? ¿Quiénes son los que tienen la opción de ser operados para que dejen de usar lentes? Bueno, las ametropías en sí se operan todas. Todas, ok. Todas son operables. Lo que hay algunas contraindicaciones absolutas y relativas de las cirugías. Ok. Eso ya son inherentes al ojo, a cada paciente en particular. Por ejemplo, un paciente epiléptico no debe operarse. El diabético tiene tanto variación en los trastornos refractivos por la glicemia, que también es un poco. Los pacientes con glaucoma tienen que ser un glaucoma bien compensado, de tensión normal. O sea, hay determinadas condiciones del ojo que, llegado el momento, se analiza. Y se hacen estudios también en cuanto al grosor corneal, la córnea, que es la estructura que está el verdecito de reloj que tiene el ojo delante, que eso tiene que tener un grosor determinado, menos de ese grosor no se puede someter a una intervención quirúrgica, pero todas son operables. Okay. En el caso del astigmatismo, los resultados son magníficos, igual que la miopía, todos tienen muy buenos resultados. Ahora, en el caso del paciente con presbicia también se pueden corregir las dos cosas. Existen lentes multifocales que se ponen dentro del ojo, y también existen anillos corneales que se ponen también en la córnea, que son cambiables para corregir la presbicia. Ah, así como los lentes que se ponen cambiando. Un anillito con un agujerito que se mete en la córnea, y eso hace que el haz de luz sea más pequeño por donde entrar, cierre un poquito, entonces eso hace de que el paciente pueda lograr mejor enfoque de cerca. Incluso son hasta cambiables y es reversible esta cirugía. Ahora, ¿y hay alguna edad en particular que tengamos que poner en consideración para este tipo de intervenciones a cualquier edad? Sí, no la cirugía de los trastorno refractivo debe hacerse alrededor de los 20 años en adelante. Ahora, edad límite no existe. Cuando un paciente no se debe hacer una cirugía refractiva con láser, en este caso, cuando el paciente tiene ya un cristalino que no es transparente, o sea, que está apareciendo la catarata, para que se me entienda. Cuando un paciente ya tiene una catarata, aunque sea incipiente, no se debe someter a una cirugía refractiva por láser. Entonces, existen otras alternativas de tratamiento en estos pacientes, disculpe, que es los tratamientos ya facorrefractivos, o sea, que es parecido a una cirugía de catarata, donde se quita el cristalino y se pone un lente intraocular con la medida que el paciente necesita y se corrige el defecto. Mariela, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Ya, por favor, doctor. Quisiera una consulta con la doctora oftalmóloga. ¿Aló? Sí, díganos. Yo me he medido los lentes hace como 6 años, pero me he cambiado nomás con el señor optometría de aquí, del cantón. ¿Estaría bien o tendría que ir yo a la doctora cada vez y cuando? Pero ahorita quiero hacerme progresivo, no sé si me haría bien o con... Tengo 58 años. Yo creo que la pregunta que nos está haciendo es si es que es ideal ir donde el oftalmólogo o donde el optometrista cuando se trata de estas situaciones de cambiar de lunas, de los lentes. ¿Qué es lo idóneo? El cambio de lunas en un paciente que no tiene ninguna enfermedad, sin problema ninguno, ninguna dificultad, lo puede hacer con su optometrista, que siempre se ha atendido. Ahora, todo paciente en algún momento de su vida debe hacerse una consulta con el oftalmólogo. Claro, ¿por qué? Buscando otras enfermedades que ya se salen de los trastornos refractivos. Porque hay enfermedades que uno no se las siente. Puede tener un glaucoma, una retinosis pigmentaria, una degeneración de la retina. Diferentes enfermedades que uno debe, aunque sea una vez, el paciente no tiene nada, usted tiene un ojo sano, usted solamente necesita lentes, puede hacer su cambio con el optometrista. Correcto. Es decir, siempre es idóneo tener una consulta de control. Claro. Los ojos son órganos extremadamente delicados y nos proporcionan la visión, así que es muy importante que con cierta regularidad acudamos al oftalmólogo, así como nos tomamos la presión arterial, así como de vez en cuando nos hacemos un estudio del azúcar en la sangre, también es importante saber cómo están funcionando nuestros ojos y si tenemos algún trastorno. Y bueno, para finalizar, Mariela, ya nomás tenemos 2 minutos de programa y ya nos has dicho que efectivamente pueden ser estos trastornos refractivos corregidos por intervenciones quirúrgicas y que no, o sea, que hay ciertas contraindicaciones y demás. Pero yo tengo una duda en ese sentido. ¿Cómo esto puede ir progresando? Por ejemplo, a mí el astigmatismo me ha ido progresando un poquito en el transcurso de los años, ¿verdad? Y ya tengo más de 40 años, ¿ya? ¿No será que si me opero, después me va a seguir aumentando y después va a tener que volverme a operar o no? Mire, la cirugía refractiva se puede incluso repetir, vamos a empezar por ahí. Pero después de los 22, 23 años de edad, no deben de progresar los efectos refractivos. Okay.
Okay. A veces son problemas de medida, a veces son problemas del mismo paciente. Acuérdense que el examen visual es un examen subjetivo, que el paciente es quien dice, ahí veo bien, y ahí nos quedamos. Pero los defectos refractivos, no sé, la miopía progresiva no debe progresar después de los 21, 22, 23 años. Perfecto. No debe progresar. Y ahora, ¿qué te parece si para terminar das alguna recomendación en general para nuestros amigos televidentes para que sepan cómo deben de cuidar sus ojos y su visión sobre todo y para prevenir cualquier tipo de trastorno, sobre todo en los niños, que acabas de mencionar que es sumamente importante la detección temprana de... Como recomendación a los televidentes sería muy importante y se los aconsejo a todos los padres que tienen niños en edad escolar y es que lleven a sus niños al oftalmólogo que está en edad escolar, lo lleven pequeñito, lo lleven antes de cumplir los 8 años de edad y lo ideal es que lo lleven antes de empezar la edad escolar. ¿Por qué? Porque ahí es donde florecen los trastornos refractivos y es muy importante para prevenir cegueras al futuro, siendo los trastornos refractivos la primera causa de disminución de la agudeza visual en los niños en el mundo. Me decías que incluso hay países en donde pues para poder ingresar a la escuela te piden un examen visual. Piden un examen visual. Eso me parece un tema de screening muy importante porque pues en ese momento podrías detectar algún trastorno visual en el niño que sería factible corregirlo con lentes y sin tener la necesidad de hacer otro tipo de tratamientos tan complejos, ¿no? Ya. Y no solamente los niños, los adultos, los también, adultos también para detectar enfermedades antes de que no tengan solución. Por supuesto, por supuesto. Bien, Mariela, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero pues tenerte nuevamente en un futuro aquí en Viva Mejor. Y a ustedes, amigos, amigas, por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poquito tarde a este programa y quieren ver el reprise, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Y por supuesto, mañana tendremos otro episodio a partir de las 9 de la mañana. Así que no se lo pierdan. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Thank you.